Seguimos en la mañana del periódico, avanzamos en este programa para hablar ahora del caso de Valentino Ponce, este chiquito de 2 años de San Francisco que padece un cáncer infantil y necesita tratarse en Barcelona, en España, hacer un tratamiento que es muy costoso, realmente muy costoso, por lo cual se ha iniciado toda una campaña solidaria en San Francisco, en la región, pero también en distintos puntos del país para colaborar, para que este chiquito pueda tratarse. Y estamos en comunicación telefónica con Paola Favot, ella es su mamá, para dialogar un poquito acerca de la salud de Vale y de cómo viene esta campaña solidaria. Paola, te saluda Melina, buen día. Hola, Medina, buen día a vos, a todos. Bueno, queríamos consultarte primero cómo se encuentra Valentino, cómo está él de salud. Bien, bien, Vale, por suerte está muy muy bien, está muy activo. Su oncóloga nos confirma que clínicamente él es estable, lo que significa que, bueno, nueva semana de medicación, logró estabilizar la enfermedad. De todos modos, en 2 semanas aproximadamente se van a realizar los estudios para confirmar esto, porque en un principio, cuando nos ofrecen este nuevo esquema de medicación, no sabíamos si iba a responder o no, pero bueno, hay evidencia de que sí, efectivamente, respondió bien. Ustedes dentro de algunas horas viajan a Córdoba, allí él va a seguir un tratamiento mientras aguardan recolectar el dinero para el viaje a Barcelona. Sí, sí, él tiene que continuar con el tratamiento. ¿En qué consiste o cuándo tiene que viajar? Bueno, él tiene que continuar con la quimioterapia, sí o sí, y también le van a aplicar radiocirugía, que es un poco más efectiva que la radioterapia, y bueno, va a ser sometido a una cirugía oncológica de reducción para lograr sacar el resto de su tumor principal, que quedó aún. No tenemos una fecha establecida, él tiene que cumplir, digamos, con esto acá en la Argentina primero para luego viajar. Bien. Se ha iniciado toda una movida solidaria, hay una venta de rifas. ¿Cómo vienen con la campaña? Bien, bien, bien. La verdad que muy bien. El tema de las rifas, los primeros días estuvo un poco desbordada. Ya tenemos aproximadamente 60 puntos de venta en la ciudad y en la zona. Lo que queríamos aclarar es que no se están repartiendo a domicilio, sino que, bueno, buscamos mayores puntos de venta para que esté al alcance de todos. Y el sorteo es el 15 es la última jugada de la Lotería Nacional. Bien. También hoy hay dos eventos, un paseo nocturno, y el lugar de inicio es en Las Palmeras, en la rotonda, por la 19 y Urquiza hacia Luxardo. Surgieron algunas dudas con respecto a si había que inscribirse o no. Nos confirman que no es necesaria la inscripción, que las personas que organizan van a llevar una urna para quienes deseen colaborar. Esto es a las 20:30. ¿Es un paseo a pie, sí, en bici? En bici. En bici, sí. Bien, bien. Piden que lleven luces, cascos, por seguridad. Bien. Y el remate solidario a las 21:00, a través de la fanpage de Paneros Esqueral y Remates. Esto es a las 21:00, hay más de 40 lotes que se van a subastar. De todas maneras, más allá de estas iniciativas solidarias, quien desee participar de otra manera puede hacerlo con una colaboración en una cuenta bancaria. Sí, en una cuenta bancaria y en una cuenta de Mercado Pago. Bien, digamos, si alguien no quiere por ahí participar del paseo o de la subasta o por ahí comprar una rifa, puede de todas maneras hacer un depósito. Exactamente. Bien. Sí, también se están organizando otros eventos. Bien. Bueno, el próximo sería el 12, miércoles 12, en un coffee shop, que es una cena show. ¿Sí? Bien. Vamos a informar detalles adelante con reserva. Bien. De todas maneras, todas estas iniciativas se están comunicando a través de una cuenta de Instagram. Recordame cómo es la cuenta de Instagram para que, bueno, más personas puedan seguirla y enterarse. Sí, la cuenta es Juntos por Vale. A través de ella informamos acerca de todos los eventos que se están realizando. Bien. ¿Cómo vienen con la campaña solidaria, con la recaudación de dinero? No sé si se puede hablar de algún porcentaje o conviene esperar. Sí, en una semana el porcentaje es un 15%. Bien, bien. ¿Cómo ven este número? ¿Qué lectura hacen?
Y es alentador, la verdad, que fue los primeros días, digamos que fue el grueso de la recaudación. Luego, bueno, se estancó un poco, pero bueno, es necesaria la difusión. Más allá de la colaboración de la comunidad, ¿han tenido alguna comunicación por parte de algún ente estatal, alguna organización, alguna empresa que haya querido, que se haya interesado y haya querido hacer alguna colaboración a lo mejor un poco más grande? Por el momento no, sí se comunicaron algunos políticos. Sí. Bien, desde la municipalidad y demás, sí. Bueno, quería consultarte porque esta noche es la subasta que se organiza desde aquí, desde el periódico, con la iniciativa de Ramón Monchito Cortés y un montón de personas más, y mucha gente se ha sumado a donar elementos, obras de arte, artículos deportivos, e incluso hasta hace algunos minutos seguían trayendo todavía algunas obras para que se puedan subastar. Esta noche quería consultarte qué opinión te merece que tanta gente se esté sumando, se interese por esta situación, cómo le llegan estas noticias a ustedes como papás. Y bien, nosotros la verdad que estamos muy contentos porque estamos recibiendo ayuda y de todo tipo, la gente se está movilizando mucho, nos están ayudando, brindándonos su tiempo, distintos espacios también, siguen comunicando para seguir realizando diferentes tipos de eventos, y bueno, estamos muy agradecidos por esto, por todo lo que se está generando. Bien, bien. Bueno, entonces recordar que todas las iniciativas que se están organizando se pueden seguir entonces a través de la cuenta de Instagram, que es la de la campaña de Vale. Sí, y a través de mi Facebook personal también se está informando. Bien. Paola, te agradecemos muchísimo la comunicación. La verdad que queríamos saber de Vale y queríamos saber cómo iba avanzando esta campaña solidaria. Te agradecemos muchísimo la comunicación y los mejores deseos para ustedes, para Vale y bueno, para toda la familia. Y bueno, llamamos a la gente a colaborar, a sumarse. Hay que recolectar el dinero y yo sé que lo vamos a conseguir. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio, porque bueno, es importante para nosotros, y bueno, a toda la gente que está organizando eventos y a todo San Francisco y zona que se están sumando a la campaña. Gracias a todos. Un abrazo grande. Ahí pasaba Paola Favot, ella es mamá de Valentino Ponce, este chiquito de San Francisco, de 2 años, que padece de un cáncer infantil, un cáncer agresivo, y si bien está haciendo un tratamiento en Argentina, una luz de esperanza.